God bless you. Dios le bendiga. Amén. El rey está aquí. ¿Creen eso con todos sus corazones? Amén. Quiero pedirle disculpas por mi mala voz, pero Dios sabía eso hace mucho tiempo. Solo estamos orando con que el Señor nos toque en esta noche. Pueden inclinar sus rostros con nosotros esta noche. Qué reunión tan increíble. Oré hace unos momentos. Dije, Señor, tú has permitido esto para probar que ningún hombre está a cargo de esto. Lo has permitido para mostrarnos que los hombres no lo pueden hacer. Tú eres Dios. Quizás hay una necesidad en este edificio en esta noche y usted quisiera decir, Padre, quiero venir al Rey. Yo realmente necesito una audiencia con el Rey. Lo necesito esta noche. No puedo irme de esta reunión sin reunirme con Él. Sus manos en alto, gracias. Yo solo necesito un momento especial con Él. Solo un momento puede cambiar su vida. Yo no necesito que se llame mi nombre. Yo conozco mi dirección. Yo sé lo que los doctores han dicho. Yo sé lo que los demás han dicho sobre mí. Pero en un momento Él puede arreglar toda situación en mi vida. Solo levantémoslos a Dios ahora. Padre Celestial, te amamos con todos nuestros corazones. Justo ahora, cuando tú te paseas por este edificio, Señor, ven y pasa por nuestro lado. Señor, ahora te pido que tú unjas estas cuerdas vocales. Ahora, Señor, te pido un favor que me ayudes a hablar. Y Señor, te pido que bendigas a esta audiencia para que escuchen. Te pido que unjas este servicio. Hemos escuchado de ti de servicio en servicio. Pero justo ahora, ¿pasarías con tu toque especial? Lloro que tú nos bendigas esta noche. Bendice al hermano Tim. Todos los esfuerzos que se han hecho aquí. Señor, tan solo la otra noche oramos acerca de Japón. Y orando acerca de Japón, si deberíamos ir o no. Y no solo queriendo seguridad propia, sino saber que tú estabas con nosotros. Mi petición fue, Señor, dame un momento especial con tus hijos. Señor, tú contestaste esa oración el jueves por la tarde. Ahora tú eres el mismo Dios esta noche. Y Señor, la hermana Carol Kinzer está escuchando, Padre, tú eres un Dios que es mayor que el cáncer. El médico dice que está por todo su cuerpo, pero tú eres el gran médico. Tú todavía eres Dios. Y tú eres un Dios vivo que escucha y contesta la oración. Y Señor, ahora te pido que vayas al lado de su cama y coloques esas manos de heridas cicatrizadas en ella, Padre. Señor, tú tienes el toque de un médico. Señor, que en tan solo un momento puede disolver. Tú puedes hacer las piedras del riñón disolverse. La presión alta calmarse. Un bebé posarse en un vientre para aguantar su duración.
Te pedimos ese toque especial en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ciertamente, gracias al hermano Tim por tenerme este año y ustedes por tolerarme. Los amamos. Absolutamente lo hacemos con todos nuestros corazones. Y gracias, hermana Connie, otra vez por estar conmigo y ser mi amiga. Y quiero agradecer al hermano William y la hermana Gabriela por venir a casa. Esta es su casa, pero viven allá arriba con nosotros. Y ellos hicieron el viaje para estar con nosotros. Y han tenido una reunión familiar esta semana. Estamos teniendo dos diferentes clases de reuniones familiares esta noche. Dios les bendiga esta noche. Oh, hemos escuchado una buena palabra. Pensé esta noche, porque estaba por encima del tope, yo me paré y dije, soy un hijo de Dios, amén. Amén. Me gustaría tomar un pensamiento sencillo solo por un corto tiempo esta tarde. Tómalo de vuelta. Para el hermano Josh, esto debe ser un punto especial del cual comenzar. Primera de Samuel, capítulo 25 y el verso 3. Si pierdo mi voz completamente, el hermano Wayne estará tomando mi lugar. Así que el hermano Wayne está orando por mí más que más nadie en el edificio. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer, Abigail. Ahora quiero que observen esto por un momento. Esto es lo que Dios pensaba de ella. Me gustaría recibir un cumplido así. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Me gusta cuando Dios nos dice que somos hermosos. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 30 y verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev. Y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se las habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Han estado ustedes así en su vida? Llegaste a un valle. Y llegas a un lugar donde no tienes más fuerzas para lamentarse o para llorar o para decir una palabra. Las dos mujeres de David, Aminoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Fíjense en estas palabras: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios.
Pueden sentarse en esta noche. Leímos muchos capítulos de David y vemos muchas victorias, vemos algunas guerras. David fue también honesto y nos dijo de sus derrotas y las cosas horribles que tuvo que pasar en su vida. Este fue un lugar duro. David estaba exiliado. Estaba corriendo, estaba en un lugar difícil para comenzar, está peleando con enemigos a cada cautivo. Parece que en cada situación su espalda estaba contra la pared. Y tiene hombres que se han unido con él. Usted sabe, si usted quiere saber qué tipo de persona es, mire lo que Dios reúne alrededor suyo. Dios reunió hombres poderosos alrededor de él, hombres que estaban dispuestos a pelear, dispuestos a dar sus vidas, dispuestos a dar todo lo que tenían, porque ellos creían que Dios estaba en camino a ser el rey. Estaban siguiendo su liderazgo. Ellos le estaban siguiendo mientras él hacía su camino. Y ellos creían que él estaba ordenado por Dios. Ellos creían que él había sido electo. Y ellos creían que estaba ungido por Dios. Y ellos entraron en una batalla la cual iban a ganar. Y ellos iban a tener una victoria increíble. Y estaban lejos de sus esposas y sus hogares. Y estaban lejos de todas las cosas que amaban. Y ellos fueron a la batalla con David, el rey. Y ellos han vencido al enemigo y se han regocijado. Y ellos danzaron y tomaron las ganancias y ahora van de camino de regreso. Ahora, hay muchos tipos diferentes de enemigos que nosotros tenemos que pelear en este día. Así como David tuvo que pelear, y el filisteo es uno que te encontrará de frente. Es el que llamará tu mentira, es el que te gritará y te abusará y te hablará. Ustedes saben uno de esos que podemos pronunciar en las Escrituras. Nos dice que hubo un Goliat. Y Goliat estaba gritando: ¿hay alguien allí que pueda venir y enfrentarse con el desafío de la hora? Y haciendo todo tipo de mofa a Dios y todo tipo de mofa a los hijos de Israel. Y ustedes saben, Goliat podía hacer todo lo que él quisiera hasta que llegó David. La Odisea puede gritar todo lo que quiera hasta que la novia de Jesucristo se pare en sus pies y realice que ella es un ejército invencible en esta tierra, este día. David estaba peleando este tipo de hombre. Pero había otro tipo de enemigo llamado los amalequitas. Este es el tipo que entran detrás de ti mientras estás lejos peleando batalla, mientras estás lejos ganando victorias. Y él viene y se mete en tu casa. Él entra en tu casa y se roba a tus hijos. Y se roba a tu esposa. Roba tu casa. Y trata de destruir tu valentía. Déjame hablarte un poco acerca de su casa. Este es el lugar que Dios te dio como un santuario. Es ese lugar donde tú aplicas una señal. Y entonces, es un lugar lejos del mundo. Es un lugar donde tú no tienes que soportar mujeres mundanas y todo tipo de música mundana y todo tipo de espíritus demoníacos. Es un santuario. Es un santuario donde tú puedes disfrutar de tu esposa y disfrutar de tus hijos. Es un lugar donde puedes descansar. Usted puede tener batallas afuera en el mundo, pero usted puede venir a casa y ser sí mismo. Venga, quítese su armadura por un rato. Usted puede quitarse su casco. Usted puede sentarse en su sofá y disfrutar de su esposa y disfrutar de sus hijos. Pero toma un sucio, dañado diablo que tratará de entrar y de robarse aquello de ti. ¿Están conmigo esta noche?
y David están de regreso a casa. Es un viaje de 3 días y están de camino a casa. Usted sabe que hay algo acerca del ir a casa. Es como una reunión como esta. Pero cuando llegas casi al final, empiezas a ir de camino a casa. Hay algo acerca del ir a casa. Un caballo viejo trabajará todo el día en el campo. Pero cuando reconoce, voy al granero, sus orejas se levantan. Sus hombros se estiran hacia atrás. Está listo para ir a casa. Usted se siente así tras un día largo de trabajo. Es como que ocurre una resurrección. Usted trabajó 8, 12, 10 horas y de pronto usted se está preparando para ir a casa. Usted sabe que su esposa está allí con el té frío. Ella le va a encontrar en la puerta delantera y le va a abrazar su cuello. Se van a sentar en el sofá y ella se va a trepar en su falda y le va a abrazar y hacerle sentir bien. Esa es una cita. Yo les di una cita. No en mi mundo, oh sí. Alguien tiene que decir amén en algún lado. Hermano, hemos tenido una reunión esta noche. Ahora llegué a la iglesia a tiempo esta mañana. Cuando ellos cruzaron la montaña, vieron humo. Usted sabe que el humo en el campo del enemigo es una cosa. El humo en su casa es algo diferente. Déjeme decirlo nuevamente. El humo en el campo del enemigo es una cosa. Usted sabe lo que ocurre en el mundo de otra persona cuando usted dice, voy a orar por ti, voy a animarte. Pero ¿qué ocurre cuando pasa en tu casa? Ahora déjeme echarme hacia atrás. David es un rey, pero él ha reunido algunos tesoros en su vida. Nosotros hemos reunido algunos tesoros en los cuales pensamos mucho, pero no hay tesoro como la esposa de un hombre. Ahora la mujer que él ha reunido es una de sus esposas, siendo de una dispensación diferente. Pero allí había una mujer llamada Abigail que había venido a la vida de David. Déjeme hablarle a usted en un momento acerca de ella. Abigail, su primer esposo, fue cruel con ella. Él era un adorador de ídolos. Él era un hombre poco afable. Él era una bestia bruta. Él no apreciaba lo que tenía. Las escrituras hablan de Abigail como una mujer de buen entendimiento. Si usted hace un estudio, solo hay unas cuantas mujeres en toda la escritura a las que Dios llama sabias. Así que esta mujer no solo era hermosa, también tenía cerebro. Ahora quiero hablarle solo un momento acerca de su primer esposo. Su primer esposo, su naturaleza. Él era brutal. Él era un adorador de ídolos. Él era cruel con usted. Él te golpeaba y se burlaba de ti. Y hacía broma de ti. Y él nunca te dijo quién de verdad eras. Que eras la reina del cielo. Que eras la hija de Dios. Pero un día eso golpeó tu vida. Si nos diéramos cuenta, no tiene que ser de esa manera. Esta mujer, aun siendo sierva bajo él, tuvo respeto de él.
el rey les hubiese destruido si no hubiese sido por su increíble sabiduría. Asombroso. Dios sabe cómo agarrarnos. Pero Dios no solo sabe cómo agarrarnos, Él sabe cómo mantenernos. ¿Están conmigo ahora? Ella era una de las mujeres con los niños, los cuales cuando vino el enemigo no les mataron, sino que les tomaron cautivos. Y en llevarlos cautivos, Él les toma como un tesoro, como un rehén, como un trofeo. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Jóvenes, adultos, no importa su edad, Él quiere tomarle cautivo. ¿Están conmigo? Pero lo que quiero que hagan solo un momento, así fuese ella la esposa de Nabal, ella todavía estaba en la mente de Dios. Dios nunca le olvida. Él nunca le olvida. Dios nunca te olvida. Él nunca te olvida. David miró sobre la ciudad que una vez se fue, La Escritura dice que ellos lloraron hasta que no pudieron llorar más. Ellos estaban abrumados por su pérdida. Ellos estaban abrumados por cuán difícil era este momento. ¿Le estoy predicando a alguien? A veces venimos a un lugar en nuestra vida en el que es tan difícil sin la ayuda de Dios para salir adelante. David es un rey. Él siente la responsabilidad del liderazgo. Él tiene generales, soldados de pie. Cada uno de ellos ha sufrido la misma pérdida. Así que él no tiene una pérdida por sí mismo. Él tiene pérdida por todos los demás. Todos toman el dolor de una forma diferente. Si yo estuviera en esos zapatos, lo haría de la forma diferente. De verdad, pero que todo el lugar en la misma situación. Ahora hacemos lo que hacen los humanos: echamos la culpa a alguien. Ahora preparamos para echarle la culpa a alguien. Así que le echamos la culpa al pastor. Le echamos la culpa al rey David. Porque estamos en esta situación. Esta es una historia familiar. Jesús, si hubiese estado en casa. Mi hermano no hubiera muerto. Hermano Branham, si hubieses estado de cacería, pudieses haber orado por este en el hospital. Pero había que matar un venado y había que matar un oso. Miramos a través de nuestros ojos egoístas debido a nuestra situación y luego nuestro momento nos supera. Voy a llegar allí en un momento, solo tengan paciencia conmigo. Incluso hablaron de lapidarlo. El hombre, solo hace unos días, estaban luchando en una batalla, girando con los ojos, mirando para asegurarse de que estuvieran bien, mirando al otro lado de la colina y observando a David en la batalla. Está bien. Y ellos están luchando y matando al enemigo y buscando a ver si David está bien. Y ahora el enemigo está en su oído. El enemigo se metió en sus oídos y culpó a los predicadores. Debido a mi problema, es
culpa del predicador. Es culpa de Dios. ¿Puedo predicarte esta noche? Escucha, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Aquí estamos. Es difícil para mí imaginar que comenzarías a escribir notas contra el mensajero que se envió para entregarte. Es difícil creer que llegarás a un lugar donde, debido a las fallas de la vida y las fallas de tu hogar, querrás destruir el mensaje que se te envió para entregarte. Estos hombres estaban luchando por David y tenían sus ojos en David. La razón por la cual la gente se decepciona es porque tiene los ojos puestos en un hombre. ¿Por qué todos estos campamentos en el mensaje decepcionaron? Han puesto sus ojos en un hombre. Y cuando los amalequitas vinieron y destruyeron su hogar, se olvidaron de Dios, quien es el recurso de toda nuestra fuerza. Ahora quiero que se den cuenta aquí. Pero David se animó en el Señor, su Dios. Quiero que entiendas esta noche. Tienes que llegar a un lugar donde te animes cuando no hay un predicador allí. No hay una reunión en curso. Tienes que parar. Y tienes que volver a esto aquí mismo. No a su sitio web, pero vaya al sitio y anímese. Lee tu nombre en el libro. Lee tu lugar en el libro. Léalo aquí mismo. En este mismo lugar. Esta es mi hora, esta es mi hora, esta es mi batalla. Dios dijo que cuidaría de mí. Debo alentarme en Dios. Bueno, ya es mi turno, también podría predicar. ¿Me pueden escuchar todos bien? No te relajes demasiado, hermano Wayne. En mi angustia, invoqué al Señor. Estos son los escritos de David. En mi angustia, invoqué al Señor. Y lloré a mi Dios. Escuchó mi voz desde su templo y mi clamor vino delante de él hasta sus oídos. Salmo 25:1. A ti, oh Señor, levanto mi alma, Dios mío. Confío en ti. No me dejes avergonzar. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo momento. Quiero que le digas a tu vecino: bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Salmo 34:8. Oh, prueba y ve que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en él. Salmo 40:1. Esperé pacientemente en el Señor y se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me compró en el hoyo horrible
en la arcilla espeluznante y puso mis pies sobre una roca sólida y estableció mis pasos. ¿Por qué has caído y arrojado, oh alma mía? ¿Por qué estás inquieto dentro de mí? Espera en Dios, porque aún lo alabaré. ¿Quién es la salud de mi semblante y mi Dios? Salmo 56:1. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me tragará. Él me pelea diario y me oprime. Mi enemigo me tragaría diariamente. Y los que son muchos que luchan contra mí, oh tú más alto. Ahora, ¿qué tengo miedo? Confiaré en ti. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malvados, incluso mis enemigos y mis enemigos vinieron sobre mí para comer mi carne, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército debe acampar contra mí, mi corazón no temerá. Aunque la guerra debería levantarse contra mí, en esto tendré confianza. Una cosa que he deseado del Señor y que buscaré para poder morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. No abandona la iglesia en problemas. Bueno, me molesta un poco. El predicador no me estrechó la mano. Voy a despedirme de la iglesia. No dejaste de ir a Walmart. Venga, no dejaste de buscar LSU. Me sorprende que la gente se enoje por el ruido en la iglesia cuando solían ir a un juego de pelota. Solían tocar música de rock and roll tan fuerte que no podías pararte en el auto. Vamos, es un demonio interesante que lucha contra nosotros. No le importa cuando estabas en un juego de pelota gritando y gritando y enfriándote, gastando un increíble dinero. No le importaba que gritaras y gritaras, pero cuando vienes a la iglesia y comienzas a aplaudir y a gritar aleluya, comienza a decirte que te vas a meter en la carne. Me gustaría decirle al reino del infierno, tu reino se viene abajo. Aleluya. Aunque un ejército debe acampar contra mí, mi corazón no temerá. Aunque la guerra debería levantarse contra mí, en esto estaré seguro. Una cosa que he deseado del Señor y que buscaré para que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Contemplar la belleza del Señor e investigar en su templo. Observe estas palabras. Porque en tiempos de angustia me esconderé en su pabellón, en el secreto de su tabernáculo me esconderé, y él me pondrá sobre una roca, y ahora mi cabeza se elevará sobre mis enemigos alrededor. Por lo tanto, ofreceré en este tabernáculo sacrificio de alegría, cantaré y cantaré al Señor. Hermano Ron, pero sabes que he servido al Señor y todo lo que puedo ver son errores. Miro a mi alrededor y veo errores en David. Si no hubiéramos estado fuera, nuestra casa no habría sido destruida. Sabes,
Si David hubiera cometido algunos errores que ha cometido, ya sabe, no hubiéramos sido destruidos. Miro las escrituras y no puedo verlo yo mismo. Miro el mensaje del hermano Branham y veo los errores que cometió. Y sabe, me prometieron una doble porción. Dios siempre cumple sus promesas. Me gustaría recordarte ahora, eres quien eres porque Dios dijo quién eras. Y donde te metes en problemas es cuando comienzas a no creer lo que Dios dijo que eras. Jesús miró las escrituras para ver qué decía sobre él. Escuchas sermones, escuchas al profeta de Dios y lees esto para ver lo que dice sobre ti. Y luego crees lo que Dios dijo sobre ti. Tomas a Dios en su palabra. Una vez había dos hombres que caminaban juntos. Habían dos hombres que caminaban juntos. Uno había sido el profeta más poderoso de todo Israel. Había escuelas del mensaje que estaban alrededor, pensaron que tenían mejores interpretaciones, pero este hombre solo mantuvo sus ojos en el profeta. Los chicos le dirían, solo detente, él se va a ir. Solo para, mantuvo sus ojos en el profeta. Este profeta tuvo increíbles milagros importantes en su vida. Este hombre llamado Eliseo lo estaba siguiendo. Y él se mantuvo en sus ojos en el mensaje. Porque sabía que el mensaje tenía poder dentro de él. Era algo así como Ruth. Solo quédate en el campo y come. Solo quédate ahí. No vayas a ningún otro lado. Solo quédate en el campo y come. Así que mantuvo sus ojos en Elías. Elías trató de desanimarlo y tal vez hacerlo ir al otro lado. Mantuvo sus ojos en él. Finalmente un día tuvieron una conversación. ¿Cuál es tu deseo? Quiero una doble porción de lo que tienes. Las escrituras dicen que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quiero eso. Las escrituras dicen que si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Quiero eso. Las escrituras dicen que harás más grandes que esta. Quiero eso. Las escrituras dicen que imponga las manos a los enfermos y se recuperarán. Quiero eso. Las escrituras dicen que habrá una resurrección. Quiero eso. Las escrituras dicen que habrá un rapto. Quiero eso. Quiero todo en el libro. Lo quiero. Bueno, lo que estás pidiendo es algo difícil. Pero si me ves cuando voy. Entonces bajaron al cuerpo de agua y llegaron a ese lugar. Elías se quitó el abrigo y él golpeó el agua y miró al otro lado. Eliseo lo creyó, así que caminó con él. Se fueron al otro lado. Y ya ves, Elías estaba mirando en esta reunión que se estaban preparando para tener y había carros estacionados en cada arbusto. El hermano Branham dijo que dejó esos otros carros para usted y para mí. Aleluya. Y él se subió dentro de su carro y comenzó a subir. Y a medida que subía, Eliseo se quedó allí. Y Elías se quitó el manto. Y cayó sobre Eliseo. Ahora el hermano Ronald dijo esto. Él dijo, Dios no cortó la túnica para que se ajuste a Eliseo, sino que cortó a Eliseo para que se ajuste a la túnica.
No es te quedará este mensaje, es le quedarás al mensaje. Habrá una novia. Habrá un ejército invencible. Habrá una esposa. Sucede que soy uno de ellos. Ahora, ¿cuántos aquí en este edificio han tenido una crítica? Sigamos adelante y levantemos nuestras manos. ¿Cuántos de ustedes han tenido una crítica? Quiero que mires a tu alrededor. Adelante. Esta es una clase de ejercicio. Después de la iglesia, quiero conocer a aquellos que no tienen ninguna crítica. Quiero que escribas un libro sobre cómo vivir la vida sin un crítico. Pero déjeme seguir adelante y responder la pregunta antes. En general, las personas que no tienen crítica no han hecho nada. Ahora, ya sea lo que sepas o no, la crítica es en realidad lo que te convierte en la obra maestra. Sé que estoy ronco, superado. El crítico es en realidad el que testifica que eres una obra maestra. Ahora Eliseo, sin duda, cuando regresó, tomó la bata y golpeó el mismo cuerpo de agua. Había pedido una doble porción. Me pregunto, ¿cómo sabían esas personas que iba a obtener una doble porción? Él testificó al respecto. Eso es lo que hacen tus críticos. Escuchan tu testimonio y solo testifica de lo que la palabra dice sobre ti. Entonces caminó de regreso al mismo cuerpo de agua y dice estas palabras: ¿dónde está Jehová, Dios de Elías? El mismo Dios que vivió en Elías fue Jesucristo. Y ese mismo Dios que vivió en ese cuerpo vive dentro de ti. Entonces, ¿dónde está el Señor Dios? Uno. Y luego sucede otro milagro. Dos. Y luego sucede otro milagro. Tres. Entonces ocurre otro milagro. Cuatro. And Elisha comes to a spot in his life. Y Eliseo llega a un momento en su vida donde ahora se está debilitando. Ahí es cuando tus críticos comienzan a llegar. Él es uno bajo. No sé si todos lo saben, pero ya sabe, el mensaje no puede ser correcto. Fue uno corto. Eso prueba que Elías estaba equivocado y ahora Elías está equivocado. Él es uno bajo. Recuerde que no fue un hombre quien hizo la promesa. William Branham no hizo la promesa. Dios te hizo la promesa. No fue Elías quien hizo la promesa. Dios hizo la promesa. Eliseo sabía que Dios que hizo todos los otros milagros estaba a cargo de ese último. Entonces se da cuenta de que el ángel de la muerte se está agarrando. Y recuerda la promesa. Aquí hace unos años, estábamos aquí,
Y la hermana Moria estaba en una fila de oración. La misma noche, hermano Aaron Oglesby, un milagro sucede en su vida. Tuvimos una visión de mi hija, que no podía tener hijos. Ya sabes, comienzas a hablar sobre una visión. Y luego el diablo comienza a susurrar. Empiezas a hablar sobre lo que Dios dice y luego el diablo comienza a susurrar. También podría matar a algunos demonios mientras estoy predicando. Y yo, como íbamos, desde niña no podía tener un hijo. Ella nació con un defecto en el útero. No podía tener hijos. Pero no soy yo quien lo dijo. Entonces mi yerno tiene un accidente y le aplasta la pelvis, le rompe la columna vertebral y le rompe el hombro. ¿Ha escuchado esto una y otra vez? Lo toqué la otra noche. El hermano Tim Prue incluso viene y ora con él en el hospital. El hermano Steinke puede testificar de esto. Si realmente quieres morir, no invites al hermano Tim a que venga a orar por ti. ¿Crees que el diablo no me susurró al oído? Dijiste que Dios dijo que iba a tener un hijo. Ahora realmente parece imposible. Realmente parece imposible. Mentiste en Dios. Mentiste en Dios. Bueno, me consolé en las Escrituras. Entonces me animé a mí mismo en las Escrituras. Lo siento, tengo que ir despacio. Entonces, cuando todos los críticos me estaban apedreando, me animé en las Escrituras. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Dios le dijo, vas a tener un hijo. No importa lo que más nadie diga. Dios dijo que voy a tener un hijo. Voy a tenerlo por Sara. Dios lo dijo. Entonces, si depende de Dios, Dios lo hará realidad. Dios lo hará pasar. Si Dios lo dijo, Dios lo hará realidad. Si Dios lo dijo, Dios lo hará realidad. Quiero que lo entiendas ahora. No importa lo que diga el crítico. Puede contar sus días y sus meses y su tiempo. No importa si Dios lo dijo, lo hará realidad. Aleluya. Lo hará pasar. Dios llevará al cielo a la bancarrota para cuidar su palabra. Este mensaje es la verdad. No tienes que criticar o tratar de resolverlo todo. Dios lo hará pasar en su temporada. En su momento. Él lo hará pasar. Sabes que si yo fuera un creyente de Eliseo, habría querido llevar sus huesos. ¿Qué estás haciendo, hermano Ron? Él es uno corto. Yo podría ser el milagro. Podría ser el milagro. Déjame llevar sus huesos.
Let me pack his body to the grave. Déjame empacar su cuerpo a la tumba. Let me carry it to the tomb. Déjame llevarlo a la tumba. Aguanta eso por un rato. Lo necesito. Lo pusieron en una tumba. Y puede escuchar todos los susurros. One short. Uno corto. His eyeballs begin to deteriorate. Y sus globos oculares comenzaron a deteriorarse. Y su piel comenzó a deteriorarse. Y su cabello comenzó a volverse. Su piel se volvió nerviosa. Literalmente eran solo sus huesos que yacían secos. Y había una guerra que estaba sucediendo. Había una guerra que estaba sucediendo. Un hombre murió en la guerra. Y entonces lo levantaron y comenzaron a cargar. Y huían. Y llegaron a un agujero. Y arrojaron su cuerpo sobre esos huesos. Y cuando arrojaron esos cuerpos sobre sus huesos, ese cadáver cobró vida. Aleluya. Dios cumplió su palabra. Dios levantó ese cuerpo. Dios sanó esos pulmones. Le dije a Dios en esa oficina, cuando estaba solo, y el enemigo me decía, no vas a predicar esta noche. Regresé a donde estaban tus viejas notas y puse mi mano sobre tus viejas notas. Lo siento si es una cámara privada. Lo siento si es traspasado un poco. Pero entré allí y puse mis manos en las viejas notas del hermano Tim. Y dije, Dios, criaste un niño lisiado para ser uno de los mejores hombres más grandes que jamás haya predicado todo el mundo. Y tú eres el Dios que lo levantó. Tú eres el Dios que podría sanar esta garganta, que yo podría predicar la palabra de Dios. Porque la gente necesita escuchar. Tómalo de vuelta. ¿Pueden darme un momento más? Ahora David se animó en el Señor. Cuando se dio cuenta que no puedo confiar en ninguno de estos tipos aquí, solo puedo confiar en él. Entonces cuando David dijo a Abiatar el sacerdote, el hijo de Eleazar, te ruego que me traigas un efod. Y Abiatar llevó allí el efod a David. Y David preguntó al Señor diciendo, ¿debo perseguir a esta tropa?
¿Debo adelantarlos? Y él respondió. Me encanta cuando Dios dice, persigue. Porque seguramente los alcanzarás y sin falta. Recupera todo. Can you give me about 5 more minutes? ¿Me pueden dar a unos 5 minutos más? I don't care what the devil has stole from you. No me importa lo que el diablo te haya robado. I don't care how big, how bad, how ugly the no me importa lo grande, lo malo, lo feo, lo que ha sido el demonio. Eso vino en tu vida y te robó tu victoria. Y te robó tu alegría y te robó tu salud. Y te robó tu fuerza. Te robó a tus hijos, te robó a tu esposa, te robaron. Dios dijo, persigue. Dios dijo, adelantarlo y recuperarlo todo. Recuperarlo, 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 recuperarlo. Aleluya. Dios te ha dicho que eres sus hijos esta semana. ¿Qué nos ha dicho Él? Él peleará nuestras batallas. ¿Qué nos ha dicho durante toda esta semana? Estás armado y eres peligroso. Estás viviendo una residencia esta noche, no tienes que quedarte así. Estás viviendo con complejos esta noche, no tienes que quedarte así. Estás viviendo una vida alta y baja, no tienes que quedarte así. Satanás ha agarrado tu cuerpo, no tienes que permanecer así. 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 Hermano Ron, ya lo has dicho antes, pero quiero que lo entienda. No tienes que seguir así. Quiero que diga, no tienes que seguir así. Tuviste una oración en tu vida antes de venir a esta reunión. No tienes que permanecer así. No tienes que permanecer así. Aleluya. No tienes que permanecer así. Aleluya. Hermano Ron, estoy esperando este avivamiento de los últimos tiempos. Está sucediendo. No es un accidente que estés aquí. No es un accidente que estés aquí. Dios te puso aquí. De hecho, durante décadas has estado buscando tu plan de vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero decirte, ha llegado. Aleluya. Satanás te ha hecho muchas ofertas. Te ha hecho muchas ofertas. Te ha susurrado al oído muchas cosas malas. Pero tienes que decirle que no venderé mi regalo. Soy un hijo de Dios. Alguien va a superar en este día. Soy yo. Soy yo. Lo superaré. Es más que una canción. Es más que una cita. Es una realidad.
Somebody will overcome depression. Alguien vencerá la depresión. Somebody will overcome nervousness. Alguien vencerá el nerviosismo. Alguien vencerá el suicidio. Somebody will overcome. Alguien vencerá. It's me. Soy yo. Me niego a perder a mis hijos. Me niego a perder a mis nietos. Entonces voy a ir tras ellos. Voy tras ellos. Voy tras ellos. Voy tras ellos. Voy tras ellos. Estoy decidido. Estoy decidido. Yo no me doy por vencido. No estoy escuchando al crítico. No estoy escuchando los aullidos del diablo. Los voy a recuperar a todos. Aleluya. Make a list. Haz una lista. Haz una lista. Los voy a conseguir a todos. Señor Spencer, ¿qué está saliendo de su casa? Oración de la vida. Mis hijos, mis hijos. Se llevó mi trabajo, mi trabajo. Se llevó mi compañerismo, compañerismo. Reemplazó el amor por celo. Quiero mi amor de vuelta. Quiero recuperar mi alegría. Alegría. Quiero mi grito de vuelta. Gritar. Ahora, hay veces que voy a los supermercados y olvido algo en la lista. Conseguiré los huevos, conseguiré la leche, conseguiré la harina, olvidaré el pan. Así que extraño, olvido algo en la lista. Pero en la lista de Dios. En la lista de Dios. Lo pongo delante de Él. Y lo persigo. Y lo persigo. Y lo persigo. Y nos negamos a renunciar a nuestra familia. Nos negamos a renunciar a nuestra iglesia. Nos negamos a renunciar a nuestra victoria. Entonces lo perseguimos. Lo perseguimos. Amo esta parte. Cuando llegas allí, matas al enemigo y recuperas lo que te robó. Te lo prometió. Estas son mis últimas palabras. Te lo prometo, estas son mis últimas palabras.
on this side of the Red Sea. De este lado del Mar Rojo. Miriam looked back. Miriam miró hacia atrás. She didn't need no Church of Christ around her today. Ella no necesitaba ninguna iglesia de Cristo a su alrededor hoy. Porque ella ya había leído la cita. Cualquier cosa sin emoción está muerta. Y necesita estar enterrada. Necesita ser enterrada. Y vio a los hombres que la golpearon y golpearon a su familia y trató de destruir su vida todo este tiempo, y su enemigo estaba muerto en la parte de atrás. ¡Aleluya! Y ella agarró su pandereta y comenzó a agitarla ante Dios. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Suena una campana de la libertad. ¡Soy libre! Aquí vienen las malas noticias para el diablo. Vamos a tener una línea de oración masiva. Y esta vez quiero que todos en este edificio entren en él. Ahora quiero que hagas tu lista. Quiero que hagas tu lista. Hermano Ron, ¿tomará mucho tiempo pasar la línea de oración esta noche? ¿O solo? Tomará unos segundos aquí. El otro día predicó que el tercer tiro es una línea de oración. ¿No es así? Así que ahora vamos a tener uno. Va a ser una línea de este lugar, todo el camino hasta allí, y va a regresar. Luego todo el camino de regreso irá hasta el infinito. Quiero que todos en este edificio se unan ahora. Vienes de Nueva York. En este momento estás en una línea de oración. ¿Ya has hecho tu lista? No importa que seas bautista. Hemos hecho una lista. ¿Has hecho una lista? ¿Quieres tu salud? ¿Quieres tu fuerza? ¿No es así? No sé lo que me depara el futuro. Estás perdonado. Dios, no te ha olvidado. Él está trabajando en eso. ¿Dónde está tu mamá? Él no lo olvidará. 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 Aleluya. ¿Qué hace, hermano Ron? Tengo una línea de oración.
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. 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 No nos olvidará. No nos olvidará. No nos olvidará. Estoy esperando que hagas tu lista. Ella va a estar bien. Sabes, sabes que no tengo que hablar contigo, ya sabes. Él puede traer una restauración, tú lo sabes. Él puede hacer eso. Él es mayor, es más grande que todos los complejos. Él es mayor, es más grande que cualquier situación. ¿No es así? ¿No es así? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Ustedes están haciendo su lista? Dios no te olvida. No te ha olvidado. No te ha olvidado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eres Abigail, ¿verdad? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí. Mi primera escritura fue Abigail. Así que tuve que caminar todo este edificio para encontrarla. Entonces fui y la atrapé. So David went and got his wife back. Entonces David fue y recuperó a su esposa. Hermano Josh, el diablo pensó que podría quitártela. El bebé está en camino. El bebé está en camino. Aleluya. Aleluya. Alégrense. Alégrense. Take it back. Tómalo de vuelta. Agítelo ante Dios y diga: Dios, lo reclamo ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Ponga su mano sobre ella. Hermana Connie, ponga su mano sobre la hermana Karen. Esa cosa que va y viene, va y viene. Lo reprendo aquí esta noche. Lo reprendo aquí mismo esta noche en el nombre de Jesucristo. Ve y pon tus manos sobre ella, persíguelo y recupéralo. Que esta sea la última noche en que pelees con esa cosa otra vez. ¿Por qué no pones tus manos sobre tu vecino en esta noche? Haría un reclamo ahora mismo. No me importa cuál sea la situación. Padre, inclinamos nuestra cabeza ante ti ahora. En el nombre de Jesucristo. Ese nombre que está por encima de cada nombre. Que en el nombre de Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua. Satanás, quita tus manos de la propiedad de Dios. Estás derrotado. No tienes la llave de tu propia casa. No tienes flecha para tu propio arco. Te reprendemos ahora en el mismo nombre de Jesucristo. Lo recuperamos. Recuperamos nuestra propiedad, nuestra victoria, nuestra familia, nuestra alegría, nuestra salud, nuestra fortaleza, Padre. Nuestros hijos, Señor. Nuestra familia, nuestros hogares. Lo retiro esta noche. Lo retiro esta noche. En el nombre de Jesucristo. Que se resuelva esta noche. Aleluya. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Jesús dijo, tengo poder para dar mi vida y poder retomarla. Padre, en el nombre de Jesucristo, levantamos nuestras manos ante ti. Hemos tomado nuestras demandas ante ti. Un Dios viviente, un Dios infinito, que conoce cada situación, cada momento, cada pensamiento. Todas las preocupaciones, Dios, te las presentamos ante ti ahora. Porque es la temporada para ellos. Y lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Solo regocíjate. Solo levanta las manos y regocíjate. Dígale al diablo, nunca regresaré. Nunca regresaré. Nunca regresaré de nuevo. Satanás, no puedes detenerme. No soy tu prisionero. Ya no soy tu esclavo. Soy libre. Las puertas de la prisión están abiertas y yo soy libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lo digan los redimidos de Dios. Que los redimidos de Dios lo digan esta noche. Aleluya, 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 aleluya. 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 Haga su reclamo ahora mismo. Haga su reclamo ahora mismo.
Necesito salvación, necesito el Espíritu Santo. Voy a correr a este altar esta noche. Voy a correr. Lo persigo. Corro con todo mi corazón. No volvería atrás. Ya no seré más un esclavo. Dios, lléname de avivamiento como nunca antes en mi vida. Estoy cansado de ser vencido, golpeado. Quiero decirte esto, Él está aquí. No tienes que rogarle. No tienes que rogarle, Él está aquí. Y Él está aquí para que tengas un momento especial con Él. Temporada. Es la hora, es el momento, es el momento. Aleluya. Aleluya. Él pasará por aquí esta noche. Él está pasando por aquí esta noche. Él está pasando por aquí ahora. Él está pasando por ti ahora. Es su gracia. Está pasando por ti esta noche. Recuerda mi casa. Recuérdame. Acuérdate de mí cuando vengas al paraíso. Tú, hijo de David, ten piedad de mí. Señor Jesús, pasa por mi banco ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. La misma presencia aquí, como en esa montaña, hermano Timothy, cuando Él cambió tu vida el otro día. Él está aquí ahora mismo. La misma presencia está aquí ahora que estaba en la habitación. Él está aquí ahora. Está muy cerca ahora mismo. Podríamos orarle un momento. Podríamos alabarlo un momento. Podrías llevarlo al rey por un momento.
Lo hemos invitado. Llévame al rey y ahora estamos aquí con él. Llama su nombre. Llama su nombre ahora. Llama su nombre. Hermana Wara, llama su nombre. Llama su nombre. Aleluya. 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 Porque lo recuerda, porque puso su nombre en el libro. Nothing on